Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a mostrarles cómo yo hago la limonada. Me han pedido este video y sabe mucho más rica. Te ahorras más tiempo exprimiendo limones y aparte, pues, también te ahorras limones porque usas mucho menos. Voy a usar limones verdes y que no tengan hueso. Si tienen hueso, se los van a quitar. Aquí tengo tres limones, pero yo los hice en 8 pedacitos. Lo partí por la mitad. Luego otra vez a la mitad hasta que salen así pedacitos pequeñitos. Bueno, aquí ya puse lo que son los tres limones y ya que cubrieron más o menos los limones con el agua. Y vamos a usar este botón que es para triturar hielo. Y vamos a hacer esto, pero no vamos a dejar mucho tiempo. Así. Más o menos así, no queremos molerlo, solamente como que se trituren, que se vean así como triturados, porque si lo muelen de más, lo que va a pasar es que va a saber amarga el agua de lo que es la limonada, y pues solamente vamos a triturar un poco. Luego vamos a colarla. Vamos a agregar agua. Después vamos a endulzar con el azúcar de tu preferencia, ya sea azúcar morena, en este caso es azúcar morena, y pues lo dulce va a ser al gusto. Ahorita también voy a probar si le falta más agua, le voy a agregar más agua y también le voy a agregar lo que es hielo y listo. Aproximadamente sale como 1.5 litros con 3 limones grandes, puedes usar 6 chiquitos. Y pues puedes agregar si quieres el hielo directamente a la jarra o a tu vaso. Quiero que vean cómo queda el limón. Vean, nada más se exprime lo que es el jugo, pero no se llega a moler mucho lo que es la cáscara, porque si no esto sí les va a amargar. Ahora sí vamos a servir el agua para probar. Sabe diferente que cuando uno exprime solamente el limón directamente al agua. Gracias por estar viendo, comparte el video y suscríbete a mi canal.